En este vídeo explicativo vamos a desarrollar la secuencia clínica de aplicación de un material a base de ionómero de vidrio autopolimerizable y predosificado en cápsulas. Para poder realizar este procedimiento necesitaremos del siguiente material. Cápsula del material a usar, en este caso Equiafil. Vibrador. Pistola dispensadora. Instrumental de uso en boca. Modeladores de composite, atacadores IO Budson y unas pinzas, sonda y espejo dental. Abriremos el envoltorio y sacaremos la cápsula del material, agitando si es necesario para movilizar el polvo del interior. Seguidamente procederemos a la activación del mismo. En este caso, no es necesario un dispositivo extra especial. La activación consistirá en presionar el botón amarillo hacia el interior de la cápsula. Después, introduciremos la cápsula activada en el vibrador, asegurando la posición y bajando la tapa de seguridad. Procederemos al vibrado de la misma, durante el tiempo indicado por la marca comercial, en este caso 10 segundos. Una vez activado y vibrado, lo colocaremos en la pistola dispensadora, enganchando la cápsula y orientando hacia abajo la cánula dispensadora. Llevaremos el material hacia la cavidad y lo aplicaremos directamente desde el fondo de la cavidad hacia la superficie. Iremos modelando el material con atacadores y/o modeladores e incluso podemos ayudarnos de un aplicador de adhesivo. Esperaremos al fraguado final del material y retocaremos si es necesario con turbina y o contraángulo. Algunos ionómeros llevan asociados un protector fotopolimerizable, en este caso Equiacoat, que se aplica al final para proteger el fraguado final de la mezcla del medio bucal.